Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos vean ustedes en las repeticiones o en la primera reposición. Estamos aquí en la cabina Soya Platero otro día más para elaborarle otro platito, en este caso un postre, una merienda, vamos a hacer turrón del blando, turrón de almendra, ¿no? Y vamos, ya que se acerca la Navidad, pero bueno, lo podemos hacer en agosto, que también está riquísimo. No hace falta esperar la Navidad, ¿eh? Luego, si nos ven ustedes en YouTube, en el canal Manuel Bordallo de YouTube, pues verán ustedes todas nuestras recetas, aunque sea de Navidad, en agosto, ¿eh? Bueno, pues una receta muy básica, muy fácil. Nosotros hemos hecho algunas pruebecitas, ¿no?, para ver cuál nos gustaba más. Y vamos a utilizar almendra. Vamos a hacer la mitad de almendra cruda y la mitad de almendra tostada en el horno, ¿vale? Esto, aquí tienen ustedes el resultado. Para ver cuál nos gusta más, parece un poco el de almendra tostada, que es el más curito. Este es de almendra cruda, que también está muy rico, está muy suavecito, muy rico. Y en esta ocasión pues lo vamos a hacer mixto, ¿eh?, con mitad y mitad, a ver cómo nos queda, para darle otra vueltecita, ¿no? Y ya os contaremos otro día cómo nos quedó este turrón. Bueno, los ingredientes. Perdón. 300 gramos de almendra, ¿vale? Yo esta la he tostado, la he puesto en la bandeja de horno, la he puesto a 180 grados, lo he metido 10 minutitos y la he sacado. Ya se ha terminado de tostar sola, ¿vale? Depende un poco del horno, pero vamos, más o menos así. La he vigilado un poquito que no se pase. Miel, 250 gramos de miel. Este es un botecito de medio kilo. Tendríamos para dos turrones, ¿vale? Ya hemos hecho la prueba con uno, varias pruebas, pues aquí tenemos medio botecito todavía. Importante, miel de abeja. Hay por ahí unos botes que ponen miel, ¿eh?, que si ustedes leen los ingredientes, origen, miel de España. En este caso, miel de España, este es de Córdoba, de aquí de Mielcico, de aquí de los vecinos, ¿eh? Miel natural, 100%, de abeja. La otra miel pone miel de origen y de otros orígenes, no ponen España ni nada, origen y otros orígenes. Eso normalmente es 30% de miel y lo demás es glucosa, ¿eh? Es un almíbar que hace, tiene que tener cuidado. Es más barata, la otra es más barata, pero no es miel, ¿eh? Ya para... Ahora, si quieren miel, Mielcico, una marca que sea reconocida, que sea de origen España, ¿eh? Córdoba, pues mejor, ¿no?, de ser de la sierra aquí, de la sierra de Montoro, ¿vale? Ya pues, aquí los vecinos de Mielcico, que viven aquí al lado. Azúcar, 100 gramos, dos claras de huevo, de huevos pequeñitos, o una clara de un huevo gordo, un par de cucharaditas de canela, una pizca de sal, que le vamos a poner en las claras para que nos ayude a montar un poquito, y la ralladura de un limón aproximadamente, que esa se la vamos a poner encima, ¿vale? Entonces, voy a empezar, pues un poco, pues. Quitarle un poquito el limón, que está un poquito húmedo, lo hemos lavado, está un poquito húmedo, lo vamos a secar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar pues triturando la almendra. Aquí. La almendra se podrían hacer, que también hemos probado nosotros con almendra que se compra ya triturada, pero la almendra triturada tiene un problema, que nos da saborcito que se da al calentarse, es que como que le sale un poquito el aceite y la pringosidad esa del turrón cuando se queda sin la mano pringosilla, es ese aceite que suelta la almendra. Si lo hacemos de polvo que ya venden triturado, pues no nos va a dar esa sensación, ¿vale? Bueno, cuidado con el ruidito, que eso venga. Esto muele rápido. El grano que nos guste, lo podemos dejar más o menos con grano, ¿no? Si lo dejamos con más granillo, pues está también muy rico, porque al masticarlo pues tiene su acá de que va crujiendo un poquito, ¿no?
De todos modos, nosotros vamos a dejar un poco con granillo, pero la parte de abajo la vamos a dejar que muela muy bien para que nos haga un poquito de aceite, un poquito de grasa, para sacar un poquito de grasa. Que no se va a notar mucho aquí, pero después una vez que lo ponemos en la sartén sí se nota, ¿vale? Entonces, un poquito, paramos. La parte de arriba no la vamos a dejar demasiado, aunque ya se va a sola, pero bueno. Siempre arriba se va a quedar un poquito menos hecho. Bueno, pasa que está durmiendo, lo baja para abajo, pero bueno, no va a quedar muy bien. Así. Ahora, le vamos a poner aquí mismo las dos cucharaditas de canela. Se la podemos poner directamente en el cacharrito, pero se la podemos poner aquí. Una, dos cucharaditas de canela, 8 gramos o una cosita así. Y le vamos a rallar el limón aquí. Siempre llega a la parte blanca, que es la que puede amargar. Ahí, un poquito. Un rallador de estos finitos. Ahí, impide que se vaya la parte blanca. Ahí está. Bueno, el turrón se lo puede poner de todo lo que queramos, ¿eh? Si queremos ligarle unas pocas avellanas cordobesas, ¿eh? O otro tipo de fruto seco también se le puede poner, ¿no? Incluso, vamos, se me ocurre incluso ahora, ya que tenemos el pistacho en Córdoba, que se siembra en Córdoba, ya muchas hectáreas de pistacho ya para comercializarlo, pues incluso un poquito de pistacho se le puede poner. Está muy rico. Ahí. Bueno, vamos a quitar esta poquito aquí. Vale. Voy a dar con esto que está aquí. Para que baje todo el limoncito, y nos vamos a pegar otro trituradito. Vamos a dar una vez nada más, así, un poquito. Bien, se me ha quedado un poquito demasiado aquí. Ya está premasado un poquito, claro, ya tiene la grasita un poco ahí incipiente. Bueno, yo creo que es suficiente con esto. Ahí. Vamos a destrozarlo así un poquito para que al echarlo de la sartén nos cueste menos, ¿vale? Ahí, esto por aquí. Bueno, y esto lo vamos a reservar. Vamos a reservar por aquí. Y ahora vamos a darle un toquecito a las claras para tenerlas medio preparaditas, ¿vale? Vamos a echar el piquito de sal, una pizca de nada de sal, ¿eh? Y vamos a preparar aquí nuestro huevo. Primero uno. Así. Estos huevos son mediano gordo. No voy a apurar mucho la clara, porque tampoco. Tanta clara, dos claras de huevos chiquitos. O una de un huevo gordo. ¿Vale? Estos como son medianos, pues vamos a echar dos, pero no las vamos a apurar mucho. ¿Vale? Eso es suficiente con eso. Echamos de ahí una poquita, que no pasa nada. Esto lo reservamos. Cuando hagamos dos más, haremos un turrón de yema. ¿Eh? Con seis claritos o así, con seis yemas o así. ¿Vale? Le he hecho aquí primero por si se rompiese, que debe echar una primero y otra después. Si se rompiese la yema, esto no montaría. Con una gota de grasa que le caiga a la yema, o sea, a la clara, no monta. Por eso es importante que no se rompan las yemas, y esto que esté muy bien limpio, que no puede tener ni una gota de aceite ni de nada, porque la grasa es lo que más impide que una clara monte, ¿vale? Ya, pues vamos a ponerlo ya así. Lo podríamos hacer con la máquina, con la parrilla de la Tumi, pero bueno, como son dos claras nada más, esto en un periquete lo vamos a tener hecho. Incluso me ocurre, voy a ir poniendo la sartén. Voy a retirar un poquito de aquí, no le da mucho calor, ¿vale? Ahí, la sartén, voy a echar la miel, si se cuaja por abajo es normal, es miel natural, no pasa nada, eso se, yo le he dado un golpe sin el microondas, pero para apurar también bien el bote, para que se escurra bien el bote, ¿vale? Ahí. Voy a escurrir. Ahí está, 250 gramos de miel. Ahí, bien escurridito. Ahí está.
está un poco lentillo, a ver, lo meten en el microondas un poquito. Lo podemos dar también con la lengua, un poquito, con la lengua pequeña. Pero bueno, le echamos el azúcar y vamos a dejar que el azúcar se disuelva, junto a la miel, ¿vale? Ahí el fuego, lo vamos a estar vigilando, ahí, está vigilando en todo momento, y mientras pues seguimos untando las claritas, ¿sí? Tienen que estar montadas a punto de nieve, vamos, cuando ya los picos se quedan en la varilla, ya se pico. No digo que no merece la pena meter la varilla de la turmí, o sí, eso como ustedes quieran. Pero esto es un minuto, escaso. Bien, así. Bueno, muy fácil hacer el turrón, ¿eh? Ya tenemos turrón casero, ¿bien? Mientras que esto también se va deshaciendo, ¿bien? Le vamos a dar otra vueltecita, bien. Vamos a ir también preparando el molde. Ahí está. El despacito. Ahí. Hombre, una sartén antiadherente es lo suyo. Es lo más propio, ¿no? Entonces, vamos a ponerle en este molde. Aquí. Bien, vamos a ponerle ahí encima. Vamos a darle unos cortes. Una cosita así, nada. Para el cortecito, para meterlo en el molde. Ahí. Bien, ahora esto tiene dos partes, una más rugosa y una más lisa, ¿vale? La lisa es la que vamos a poner para el turrón, ¿vale? Lo tomo así, ¿vale? Y ahora después le daremos un poco más de formita. Ya entramos dando una vuelta a... Aquí ya está prácticamente... Lo duro que lo queramos, lo vamos a conseguir según lo dejemos ahora, más rato o menos rato. Cuanto más rato lo dejemos, más duro se va a quedar el turrón, ¿vale? Ahora es cuando se le da el punto. Nosotros yo creo que así es suficiente. Y vamos a hacer una cosa, vamos a quitarlo un momentito de fuego, lo vamos a apagar. Lo vamos a apagar para que no le caiga la clara con el caramelo hirviendo, con el caramelo hirviendo, ¿eh? Monta esto primero aquí. Aquí. Forramos el molde. Ahí está. Para después meterlo aquí con facilidad. Este le da un poco más de corte aquí. No entra. Para que doble. Y después se nos quede el turrón. No se va a quedar tan bonito como el de. Como el de industrial que nos vende, pero bueno. Así, ¿vale? Lo dejamos ya este momento. Aquí. Reservadito y ahora ha dejado esto de hervir un poquito, terminamos de darle el último varillazo a la varilla, a la clara, ahí. Todos los dulces me gusta, bueno, deben de llevar un poquito de sal la mayoría para darle el sabor, en este caso la sal pues la lleva en la clara incorporada, ¿vale? Yo creo que un poquito más. Yo creo que ya está. Ya se nos queda el puca ahí. Ya está bien, yo creo que está bien. Bueno, y vamos a ir poniéndole la clara, vamos a ayudarnos a darle de la lengua para aprovecharla bien. Y la vamos a meter en varias veces, ¿vale? Una vez que le metemos la puca primera, así se va ligando. Eso es. Va subiendo por el aire que tiene la clara. Vale. Ahí está. Damos esto. Así, así. Vale, lo vamos a llevar al fuego para seguir haciendo nuestro turrón. Ahí está. Es muy fácil, ¿eh? El turrón es muy fácil, muy fácil. De hacer.
pues una tabletita de esta, la hacemos en un pispá, tenemos turrón para un rato. Bien. Vamos a dejarla, que se haga, que se ligue bien. Ahí está. Así. Yo creo que el resultado de la mezcla de almendra cruda y almendra tostada va a frita, mejor no, tostada. Nos va a dar un sabor muy rico, muy fino, muy elegante. Y esto con nuestra copita de Pedro Jiménez, bueno, echamos una buena tarde. Ahí está. Bueno, vamos a empezar ahora ya a meterle la almendra. Un poquito más. Cuando empiece a despegarse ya de aquí, cuando ya empieza a cuajarse abajo, es cuando le vamos a dar, ya que empieza a ponerse así como que se pega en el fondo. Eso es, se va cuajando la proteína de la clara. Ahí. Eso. Ahí. Vale, vamos a poner un poquito la varilla. Y mejor que con la varilla, vamos a darle con esta paletita para ir metiéndole nuestra almendra. Se quita poco. Con la poquita. Ahora después irá bajando un poquito. Un poquito bastante, vamos. Nos queda en un moldecito así, que está muy bien. Esto no necesita ni nevera ni nada. Esto directamente a la encimera de la cocina. ¿Vale? Y ayuda de una cucharita. Ahí. Vamos a darle un poquito rapidito. Que se nos quema. No, se quema. Así. No. Vale. Ya le vamos a meter el resto. Ahí. Todo su limoncito, su canela. Le mete también, si queréis, un poquito de cáscara de naranja también. Le va también muy bien. ¿Eh? Bueno, incluso una gotita de Pedro Jiménez le va de maravilla, si queremos. Le da un puño de sabor a Montilla Moriles. ¿Eh? Ahí. Va también de maravilla. Le da un aroma más. De nuestra barrica. Entonces ya lo bordamos. ¿Bien? Bueno, esto está como cuando hacemos una pasta para la lasaña o para no, un relleno, una farsa, o un relleno de croqueta, un relleno. ¿Eh? Cuando se despega totalmente la sartén, ¿eh? Cuando ya se va despegando de la sartén, ¿eh? Es que ya está hecho. Ya no se pega, ya está toda la proteína de la clara cocida. Bien, ¿bien? Así. Así le vamos a dar un poquito de el molde, lo vamos a poner por aquí y así somos capaces de volcarlo de una vez sin que se nos salga, ¿vale? Yo creo que sí. ¿Bien? Así, un poquito aquí. No hay que ponerle peso arriba ni nada de eso, ¿eh? Esto con su propio peso. Voy a apagar el fuego. Con su propio peso se va a quedar permasado, se va a quedar bien abajo, bien cuajadito. Así. Le podemos ayudar, si eso. Una cucharita. Suerte que ya tenemos aquí esta misma. Para bajarlo un poquito. Bien caliente. Sacamos los papelitos, que no se nos queden dentro, que es importante. Vamos a darle un cortecito aquí más. Para que baje. Para que baje el turrón. Ahí está. Bueno, ya está, pues lo dejamos así. Voy a aprovecharlo de la cucharita. Ahora ya cuando se enfríe, le damos cuenta de estos restillos de cuchara. Ahora que está esto ardiendo, con una temperatura enorme. ¿Sí? Vale, pues le vamos a poner su propio papel un poquito por aquí. Así. Ayudarle a que vaya un poquito. Ahí. Le digo, no hace falta ponerle peso. Con esto. Se va a quedar bien apermasado, bien apermasadito.
Ahí. Aquí. Y aquí. Bueno, este ya lo sacaremos nosotros en una hora. Lo dejamos la señora en la cocina. Y claro, pues ya pues me voy a despedir. Feliz Navidad. Si nos ven para esta fecha de Navidad y que lo pasen muy bien con la familia. Si quieren ver esta receta u otras más, se suscriben a nuestro canal de YouTube, Manolo Bordaño, y pueden ver todas las recetas que hacemos con gluten y sin gluten. En este caso, sin gluten y sin lactosa, ¿vale? Para los amigos que son, tienen problemas también de lactosa. Pues buenas tardes, aquí tiene su casa.